Gracias, gracias por venir. La verdad es que es un gusto estar siempre con vos, porque además mis primeros días en radio, mis primeras experiencias fueron con vos. Así que el mundo de la radio me lo enseñaste vos. Así es, Gloria. Muchísimas gracias por invitarme. Me gratamente sorprendida por estar acá. Y por supuesto que lo primero que se me vino a la memoria fue esta tarea que hicimos juntas, que vos hiciste de productora del programa El Ojo, que tenía en aquel momento por Radio Universidad, y que realmente fue muy, muy buen trabajo porque, bueno, aprendíamos todo. Fue una época realmente muy linda. Y muy productiva también. Vos no solo has estado en radio, yo sé que has modelado también. Sí. Altri tempi. En otros tiempos, por supuesto, cuando era más joven, cuando había otra historia también dentro de las amigas, de la juventud, de las dueñas de las boutiques, bueno. Pero muy, muy lindo, muy interesante, tuve experiencias muy lindas. Desfilé con algunas modelos de Buenos Aires ya famosas, inclusive tengo las fotos y todo. Pero bueno, fue una etapa pequeña, corta. ¿Cuál de ese tiempo sería? Carmen Yazalde, ¿qué modelo salió? Claro, claro. Carmen ya estaba más grande. Era la época también de esta morocha que ahora canta, alta, muy linda, que Carolina Peleriti, creo que era. Sí, Carolina. Sí. Bueno, con ella, que también tengo la foto. Así que sí, muy, muy lindo, que se hacían en el Hotel Dos Venados. Esos grandes desfiles, porque eran producciones muy buenas, eran producciones muy lindas, se armaba toda la tarima, todo. Así que sí, eso también. Y otra de las cosas que hice, por supuesto, fue televisión, primero con producción privada, que se llamaba Tiempo de Mujeres, que lo grababa en un negocio muy, muy lindo, en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio. De los Leme, que me dieron el permiso ahí, ¿te acordás? De ese local. Después Clarita Krendlinzer me prestó la nueva casa para hacer en su living también lo mismo que vos estás haciendo, entrevista, donde entrevistaba a hombres y mujeres, por supuesto. ¿Vos has trabajado con esta señora de Villa Mercedes, Otazú, con Titi Otazú también? No, con ella no he trabajado, por supuesto que la conozco, nos hemos cruzado un montón de veces, también hace mucho tiempo, pero no. Y después hice TVU, que fue un programa que surgió de nuestra carrera de periodismo. Sí. Donde producíamos las noticias universitarias, por eso se llamaba TVU, que era también enlatado. Nosotros lo grabábamos, hacíamos el guión, los chicos eran los camarógrafos, bueno, uno ponía todo de uno y entrevistamos a profesores, a los visitantes, a los alumnos, fue también época. ¿Qué fue en tu vida lo que te llevó a la carrera de la comunicación? Porque, bueno, sos una licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sí. La vida me llevó, no sé. Yo trabajo en la universidad, trabajé 43 años. Y trabajaba en otra sección de la universidad. Y después, cuando se crea la Radio Universidad, necesitaban gente para trabajar ahí, me ofrecieron y yo dije que sí. Y bueno, yo creo que de ahí surge todo, no sé. Es como que la vida, el destino, Dios, como se te ocurra decirlo, te va guiando, te va llevando por donde. Tal vez uno no sepa exactamente lo que quiere y justo se te despierta porque se te van presentando las cosas. Luego se creó la carrera, luego la licenciatura que yo integré como alumna
integré la comisión para crear la licenciatura y bueno, y así se fueron dando las cosas. Y después la presentación de la tesis, ¿no? Que también, o sea, no es fácil. No es fácil. No fue fácil, pero tuvimos buenos profesores en la licenciatura. Realmente buenos profesores. En el caso de la tesis, del taller de tesis, fue una profesora de la UBA. Y así venían profesores de Mendoza, de San Juan, de Río Cuarto y más los nuestros, o sea, pero en materias específicas, en ese momento que no había profesores formados específicamente en periodismo, contrataron a profesores muy buenos, muy buenos. Y exigentes. Te he escuchado algunas veces cuando decís, yo soy una Nick. Bueno, una amiga me preguntó eso. Era una expresión que teníamos nosotros en la adolescencia con mis amigas. Y Nick es nacida y criada en San Luis. Porque llegaban amigas de otros lugares, o llegaban compañeras de otras latitudes, digamos. Y bueno, y eso es como una cuestión que me quedó. Y no sé, mucha gente lo habrá adoptado o no, pero o no lo entendería, tal vez. Esto de ser nacido y criado hace que digan, Meme, la hija del Tuco, ¿no es cierto? Del Tuco Fernández. ¿Qué hacía tu padre, Meme? Mi padre, maravilloso, que hace un año y medio falleció, artista plástico, creador junto a Agüero, cuando estuvo en el gobierno en la parte de educación, como ministro de educación, la Escuela de Bellas Artes, le pusieron Nicolás Antonio de San Luis y ahí se inicia la Escuela de Bellas Artes. No tenían lugar donde dar clases, hasta que una vecina, no me acuerdo el nombre, pero sí lo he escuchado a mi papá contar esta historia, ahí en la 9 de julio, un poquito antes, o pasando, digamos, Chacabuco, mano derecha, había una casona. Ahora hay un edificio, pero había una casona vieja con un sótano, abajo estaba pintura, en ese sótano que lo tuvieron que limpiar, imagínate, y arriba había folclore, había piano, había canto y también las aulas para los más pequeños, que yo iba ahí, estando en la escuela primaria, iba a la Escuela de Bellas Artes a hacer pintura y se organizaban concursos. Se hizo un concurso que no se sigue haciendo, que se llamaba un concurso, creo que era de manchas, algo así se llamaba, concurso de manchas, que vos pintabas en el pavimento y reflejabas lo que ocurría. También pintabas en tu carpeta, ¿no? En tus grandes hojas, lo que ocurría en San Luis. Y en ese momento estaban haciendo las cloacas. Así que yo dibujé toda esa historia, que qué sé yo, se habrá perdido, pero bueno, gané el primer premio. Pero no porque mi padre fuera el director, sino porque, qué sé yo, una cuestión natural que uno sabe hacer una perspectiva, tenía una profundidad, el punto de fuga, bueno, todas esas cosas que yo creo que las fui mamando, por supuesto, desde chiquita.